Pues muy buenas, percebeiros. Hoy vamos a hacer la review de Gestalt, Steam and Cinder. Es un Metroidvania que a mí ya me llamó la atención por su bonito pixel art. Pude jugar la beta en su momento, así de testeo, y la verdad es que estuvo bastante bien, prometía bastante. Así que vamos a ver qué tal. Creo, por lo poco que sé, es que manejamos a Leteia en una ciudad de vapor que se llama Canaan. Todo muy bien, steampunk, como podéis ver. Así que bueno, vamos a ver la historia, la intro, y a ver qué tal. Vamos a borrar esto porque esto lo dejé para hacer pruebitas. Y le damos en serie ya. Sin previo aviso, el cielo se partió en dos y desgarró nuestro mundo. Lo llamamos... Nuestros antepasados lo llamaron la calamidad. La calamidad abrió un boquete en el mundo. Una puerta a un reino oscuro y retorcido. Abyectos demonios manaron de la puerta, arrasando con los vestigios de la civilización y poniendo a los humanos al límite. En los momentos más oscuros llegamos al abismo, más allá de la puerta, y robamos el poder del abismo para nosotros. Se ve muy guapo esto, se ve súper chulo. Y la música está guay. Pero un poder tan terrible era demasiado para un solo hombre, así que para obtener el poder de acabar con los demonios, necesitábamos convertirnos en demonios. Arropados por el vapor y aferrados al acero, convertimos su terrible poder en portentosas armaduras. Un grupo de grandes guerreros, los Akaianos, bebieron sangre de demonio para portar las armaduras, adquiriendo el poder de forzar bestias y a volver a cruzar la puerta. Aunque blandir el poder del abismo tuvo un coste terrible, y a poder tan corrupto nunca se le niega un precio. Poco a poco, los Akaianos, liderados por el traidor, sucumbieron a la corrupción que portaban. Todos, menos uno. Un caballero Akaiano, ataviado de radiante cromo, se aferró a su humanidad y logró superar al traidor y a sus hermanos caídos. Con el traidor derrotado, el resto de Akaianos acabaron desterrados, exiliados al páramo. Con el mundo en ruinas, la humanidad levantó una ciudadela final, a salvo de la locura de los páramos. Ahí, mola. Canaan, la ciudad del vapor. Como su gente siempre porta la marca de la armadura, los Akaianos juraron venganza. Juraron recuperar el poder del abismo y levantar un nuevo mundo. Han pasado generaciones desde el exilio Akaiano. La vanguardia, los mejores guerreros de Canaan, se alzó contra la amenaza Akaiana, librando una guerra que pensamos que nunca acabaría. Hasta hoy, quizá. Bueno, bien, buena intro. Se oye altillo, ¿eh? No sé si voy a bajar un poquito el volumen de la música en general, porque se oye alto, ¿eh? Cuidado que no te acechen esos muñecos de paja, Renard. Puedo estar quieto, dime que no sientes lo mismo. ¿Es realmente posible que Baltasar lo haya logrado? Después de estos siglos de derramamiento de sangre, demasiado bueno para ser verdad. Un fin para la guerra, eso es lo que oí decir. Y ese hombre no se anda con rodeos, ni hace promesas que no puede cumplir. No pareces muy emocionado con la perspectiva. ¿Te preocupa que nos quedemos sin curros si no hay monstruos acechando las profundidades? Esta guerra es lo único que hemos conocido, Kaes. Ni un solo canaanita vivo ha conocido la paz. Esta cosa está en nuestra sangre. Se ha filtrado en el acero. Pero, ¿una posibilidad de paz? Si Baltasar ha encontrado una manera de acabar con la guerra... Apenas 20 años desde el brote de escleroma. Cuesta imaginar perdonar a esos monstruos por lo que le hicieron al barrio viejo. Demonios, seguro que la pelirroja no. Dioses, ¿qué crees que diría de todo esto?
Adiós. La música está súper alta aquí, ¿eh? En un diálogo no podéis poner la música así tan alta, tío. Está súper altísima. Esa chica le guardó rencor al comitium durante casi 20 años por abandonar el barrio viejo. Cabe imaginar la sentida verdad respecto a la idea de congeniar con quienes causaron el estallido en primer lugar. La maldita mejor espada de la ciudad, y todavía se niega a unirse a nosotros, a la vanguardia. Bueno, lo mejor junto a mí, claro está. Me vendría bien en momentos como este. Solo la ceniza sabe qué clase de caos está sembrando ahora mismo. Ah, ahora. Por fin me bajáis un poco el volumen. ¡Achú! Vaya, vaya. Aquí estaba. Adiós a acercarme sigilosamente. Veamos. Ese chaval... ¿cómo se llamaba? Sigo atontada de seguir ahí dentro. Debería darle esa grabación holográfica. Vincent me ha echado otra miradita. ¡Oh, cómo mola! La aletea. Espero que este trasto funcione. El contrato es sencillo. Localice y rescata a Simon, el último de los intérpretes ayudantes de Ada. Lo habrás visto curioseando en Literati. Ese chaval estúpido se ha colado en las criptas en busca de un artefacto que cree que está en los niveles inferiores. Algo muy antiguo y muy valioso. Suponiendo que haya funcionado mi primera argucia, los mecánicos deberían haberte llevado al mismísimo corazón de las criptas. Si no... bueno, haz lo que sabes. Y si de verdad hay una reliquia de gran valor ahí abajo, más vale que la traigas, ¿entendido? Por aprovechar el esfuerzo del muchacho. Buena caza, Soldner. Sí, Simón, el asistente meropano de Ada. Siempre parloteando acerca de algún cuento de hadas, que sea el abismo, el exilio arcayano, lo que sea. No sé qué pinta una chuleta así paseándose por los niveles... ¡un chuleta! Paseándose por los niveles inferiores de las criptas. Más me vale encontrarlo rápido. No, misión recibida. Muy bien. Pues a ver. Los sonidos están súper altos. Vamos a bajarlo. Bueno, igual demasiado abajo, ¿no? La música tiene que estar así de fondito. Es que aquí escala muchísimo, madre mía. Vale, aquí atacamos. Tenemos un roll. Ah, que se llena con la barrita verde de ahí arriba. Es como nuestro cooldown de acción. La barra roja, evidentemente, tal. La vida. Lo que no me gusta es un poco la letra genérica. El tipo de letra genérica que tiene. Probablemente es un tipo de letra que se usa para traducciones a otros idiomas. Espero que hayan diseñado una para el idioma original, Lorna, porque así se ve muy feo. Pierde bastante personalidad un juego cuando usa este tipo de letra. No me suele gustar. Bueno, tenemos aquí nuestro mapita. Misiones que nos acaban de dar una. Y las recompensas. Nuestro estado, nuestras cosillas, objetos y mejoras que aún no conocemos. Vale. Hemos conseguido unas tuercas. No hay para correr. Aquí ya... Vaya. Oh, me ha vuelto el... ¿He matado algo? ¿He matado algo con la pipa? Tenemos un botón que es un backdash. Y luego tenemos otro botón para hacer un roll hacia adelante. No sé si... O sea, ¿hacen lo mismo esos dos botones? O sea, si yo me pongo aquí y hago esto... Ah, no. O sea que el rodar es para meterse por espacios pequeñitos. Y el dash es para, pues, para esquivar hacia atrás.
Vale, la barra de vida mola mucho, la verdad. ¿Eso qué es? Bloqueo Tesla. Creo que podía cargármelo desde dentro si tuviera forma de meterle una carga. No me digas que tengo que dispararle. Ah, va, mira, esto no, no me he dado cuenta ya. Uy, va. Caray, se le he disparado hacia afuera en el, haciendo wall jumping. No, eso no permite hacer wall jumping infinito. Vale. Buah, se va súper lejos, ¿eh? Nada más. Tiene auto escalado en los bordes. Además mola porque suena como un sonido steampunk, ¿verdad? Voy a meterle un poquito más de sonido, un toquecito más a la música. Vale. Me temo que las pruebas que hice no fueron suficientes. Le voy a dar así a todo directamente. A ver, así yo creo que está bien, ¿no? Subido de nivel, vale. Mis estadísticas supongo subieron un poquito también. ¿Aquí hay algo? Ah, mira, pegamos hacia arriba. Pegamos hacia arriba y hacia abajo en salto. Está guay, vale, vale. Aquí no hay nada. Wall jumping se ve, se siente bastante bien. Bram. Por el fantasma del vapor. Qué conductos más sucios. Bram. Aletheia, ¿qué te trae por el culo del mundo de las criptas? ¿Qué haces corroneando por aquí? Bueno, no dije nada, pero estas ilustraciones molan, se salen, vaya, están guapísimas. La promesa de la buena fortuna, chavala. Igual que tú, ¿eh? No me digas que Simon te ha pringado en todo esto. A veces ponen Simon, a veces ponen Simón. Me lío un poco. Me juró por su madre que sabía algo de una reliquia increíblemente brillante. Me dijo que compartiría el botín conmigo si le ayudaba a duplicar un pase de acceso. Y te lo has creído. Maravilloso. ¿Dónde lo has dejado? ¿Yo? ¿Dejarlo? El tiparraco me dejó tirado en cuanto saltó a la condenada alarma. No puede haber llegado muy lejos. Los mecánicos se nos echarán encima muy rápido. Pero si tienes pensado ir tras él, tengo lo que necesitas. Pilla esto. ¿Y esto? Yo lo llamo agua de vida. Es un agente coagulante regenerativo de carga Tesla. Entre tú y yo. Todo desarrollado a partir de tecnología del viejo mundo. Parece un lingotazo, Bram. Mucho mejor. Un trago de esto regenera carne y huesos. Dentro de un orden, claro. No vuelve a insuflar vapor a un cadáver. Y pierde fuerza tras un par de chutes, así que dale duro. Necesita un buen chispazo para volver a cargarse. Increíble. ¿Seguro que no lo necesitas tú? Yo paso del tema totalmente. Además, necesito que te cargues a esos mecánicos si quieres salir de este conducto y volver a la forja. Suerte, tronca. Oh, y cuando cojas a ese idiota, dale una buena colleja de mi parte. La traducción está bastante adaptada al vocabulario castellano, así que está bien. No es español genérico que vale para Latinoamérica y para España. No, esto es... esto es más bien español. Has encontrado un consumible. Muy bien, los consumibles son tipos de telella. Y hay una ranura rápida para ellos. Se consumen en el VRL. Vale. ¿Y qué hay? Ah, vale, es el mismo mensaje del tutorial. Ok. Vale, sigo sin tener carga de nada. Ah, mira, me han dado algo para la pipa. ¡Pam! Mola. Regenera energía. Dispara la madera, exige energía. Llena la zona de energía para disparar una única bala. Recupera la energía atacando enemigos, elementos destructibles y generadores de orbes de energía. Prueba a atacar esos mini ejecutores mecánicos para aumentar las efectos de energía de Teleia. Actualmente puedes acumular energía para una bala sola. Desbloquea nodos en el panel de gemas para aumentar a 4 el máximo número de ranuras. Claro, tienes 0, lo matas y tal. ¿Y estas cosas se activan con un pistoletazo? No, vale.
Sí, se va cargando el... la cosita esa de ahí. Vale. Y aquí también. Molan bastante los escenarios. El pixel art, no sé por qué, me quiere recordar un poco al Old Boy, la verdad. No sé, no sé por qué, la verdad. Ah, vale, que esto era un... Oh, cómo mola. Ah, vale, podía haber saltado por encima. Pensé que era decorado al principio. Vale. Vaya lío me metí. Igual podía haber conseguido algo ahí arriba, pero claro, me tiré aquí abajo y ya nada. Oh. Simón, vale, es Simón. Confirmamos, Belmont. ¿Cómo era? Más a menos y menos a más. ¿Eres tú, Simón? El acento ya no está. Ese pelo tan rojo, ¿eres Aletheia? Sí, chaval. Y te voy a sacar del lío el que te has conseguido montar aquí abajo. ¿Te han enviado aquí por mí? Eso ha debido de costar mucho. Tu jefa se encarga de pagar y no está muy contenta. Vámonos, chaval, no perdamos tiempo. ¿Ada? ¿Qué sabrá ella? Soy perfectamente capaz de cuidar de mí mismo. Además, estoy a punto de hacer un hallazgo asombroso. ¿Cuidar de ti mismo? Pero si las criptas están confinadas. Sí, bueno, supongo que las cosas no han salido exactamente según los planes. Se acabó la fiesta, te vienes conmigo. Y yo... ¿Eh? Qué raro. La matriz ergótica no debería mostrar datos así. Igual es mejor que te apartes. Eso no suena bien. Oye, deberías... estar... Oye, buah. Me ha salido un logro. ¿Dónde... ¿dónde estoy? ¿Esto es... ¿esto es Sericala? ¿Qué está pasando aquí? ¿Los Akai nos han atacado? Mola bastante el, este pequeño efecto así de desenfocado que tiene esta escena. Aquí hay alguien muerto. Bueno, muchos muertos. ¿Están de piedra? ¿Cadáveres petrificados? ¿El escleroma? Imposible. El brote fue hace 20 años. Tiene que haber alguien por aquí que sepa lo que está pasando. Está todo destruidísimo, ¿eh? Mola mucho el efecto ese de... así de llamas, así con bolitas. Me gusta mucho. Me recuerda al Contra. Todo esto es como un recuerdo lejano. El fuego... me noto cada vez más débil. Pero, ¿qué diablos es eso? Madre mía, ese tío está rocoso. ¿Esa armadura no será el traidor? Buah. ¿He vuelto de las criptas? ¿Qué? En nombre de Urd, ¿qué ha pasado? Aletheia, ¿estás bien? Ese impacto de energía, ¿cómo sigues una pieza? Mi cabeza... no tienes ningún sentido. Acabo de ver... Irkala, ardiendo. ¿Irkala? Imposible. Solo se estaba aturdida un instante. Pero parecía tan real. Podía leer el humo. ¿Qué es esto, chaval? ¿Conoces historias de la liturgia, eh? No es momento para cuentos, chaval. Al grano. ¿Cuentos? Aletheia, esto es un vínculo genuino. Donde los Akaianos reparaban y recargaban sus legendarias armaduras.
¿Armadura? Esa cosa que me precipitó a las llamas. Ah, sí que la derrotó. Bueno, no teníamos pinta de poder hacer frente a ella, ¿eh? ¿Qué? ¿Una armadura dorada y demonios? ¿De verdad? Solo ha habido un Akayano que ha ido de oro. ¿Sería el traidor? Pasó junto a mí a través del fuego y las llamas. Y entonces yo ya estaba aquí. Pero no tiene mucho sentido, chaval. ¿No dice la liturgia que todas las armaduras fueron destruidas? ¡Ja! Sabía que lo habrías leído. Y, bueno, más o menos. Técnicamente la liturgia dice que las armaduras se perdieron. Me juego la vida que siguen por ahí. Sin las armaduras, los vínculos quedaron inutilizados. Acabaron convertidas en chatarra bocidadas, pero... ¿cómo pudiste ver al traidor y a los demonios en Irkala? Ya nos preocuparemos más tarde de lo que vi. De momento, cuéntame qué ha pasado aquí. Como puedes ver, no llevo precisamente una armadura. ¿Ese collar que llevas siempre resplandecido? ¿Eh? ¿Qué? Creo... bueno, qué interesante. Llevas encima tu herida de Osolder, ¿no? ¿Podría pedirte que lo abrieras? Ah, el menú de estado. Los Ornes sois sorprendentemente escrupulosos a la hora de llevar un registro de vuestras aventuras. Aquí arriba... verás pestañas en tu diario. Siempre está bien consultarlas de cuando en cuando, pero seguro que ya lo sabes. Ahora mismo quiero que abras la pestaña mejoras. Ah, la tenemos habilitada, ¿no? Perdona que me lance así. Ah, mira, se nos habilitó ya. Interesante, parece que esta gema que tienes canalizando el poder del vínculo. Permíteme que te lo explique. Este poder se concentra en puntos de habilidad o PH. Supongo que hay diferentes formas de conseguir PH. Subir de nivel, encontrar otros vínculos... Es posible que encuentres modos de acumular PH por ahí por el mundo. Veo que ya has conseguido unos cuantos puntos de habilidad. A ver si sabes cómo hacerlos funcionar. ¿Y si empezamos con uno de estadísticas? Mira esta pequeña precisidad del nodo de salud. Canalizar un punto de habilidad en uno de esos aumentará tu salud y te hará durar más. Otros nodos pueden hacerte más fuerte, más afortunado o incluso brindarte una nueva habilidad. No tienes más que situar el cursor sobre un nodo para saber más sobre él. Me mola esta parte del tutorial, así que la han integrado para explicarnos habilidades. Me mola. Ahora, si no te importa, disculpa. ¡Ahí! Selecciono un nodo y toca el botón confirmar cuando hayas decidido canalizar su poder. Tan sencillo como eso. Me siento diferente, más fuerte. Increíble. No sé cómo, pero tu cristal está alimentándose del poder del abismo. Pero, ¿aprovechar el poder del abismo sin una armadura? Lo que significaría... nunca he leído nada parecido, por supuesto, los registros... Chaval, necesito que te concentres. Mira, tengo muchas preguntas, chaval, pero este no es ni sitio ni el lugar. Primero hay que sacarte de aquí. Lo de chaval es muy recurrente, ¿eh? ¿Cómo? Pero si acabamos de empezar, tenemos que continuar. Simón, cuanto más te adentres en las criptas, más peligroso se vuelve. Tienes suerte de estar vivo. Esas preguntas que tienes... ¿No quieres saber por qué ese vínculo ha despertado? ¿Por qué has despertado... tú? A ver si lo adivino. Las respuestas yacen en el corazón de las criptas. Bajar un nivel, tal vez dos. No te pido más. Iré todo el rato pegado a ti, prometido. Si no vamos... bueno, esas respuestas seguirán enterradas. Por todos los... ¿juras que tienes respuestas para mí? Vale, te doy una oportunidad. Solo una. Pero esto solo funciona si mando yo. Si te digo que corras, corres. Si yo te digo que largo, nos vamos. ¿Entendido? Excelente. No lo lamentarás. No me vengas con esas, chaval. Habrá que estar atentos por si hay más vínculos. Sospecho que cada uno de los que encuentres ayudará a mejorar ese poder que tienes. Y los que ya has usado deberían brindar una inyección de energía para sanar tus heridas y recargar tu vial. Vale. Las leyendas incluso sugieren que los vínculos podrían extenderse a través del tiempo y del espacio para conectar tu estado de ánimo con el abismo. ¿Cómo? ¿Cómo expresarlo? Esos vínculos pueden guardar tu progreso, por así decirlo. Ya. En todo caso, el tiempo apremia. En marcha, chaval. Vale, estaciones de guardado. Mola. Aquí daño. Daño de filo, daño de arma. Vale, esto será el daño de la. De la espada y este es el de la pistola. Muy bien. Ah, vale, esta es la cantidad de. Esto es.
O sea, el primer número es la cantidad de puntos que tenemos y el segundo es la cantidad de puntos que necesitamos. Añade un tajo adicional a tu ráfaga de ataques ligeros. ¿Vale? Bueno, aquí hay muchas cosas, la verdad. ¿Y cómo llego yo aquí arriba también? Es otra pregunta que me interesa. ranura de accesorios. Me gusta. Modificación de curación de objetos. Nah, no me gusta esto. Otro cilindro de tu revólver. Bien. Un tajo rápido al final de tu paso atrás. Esto está bloqueado. Libera tu energía cargada en un torbellino en llamas. Ataque pesado. Será un ataque en carga, ¿no? Probablemente. Otra ranura de accesorios. Me mola. Las balas de acero aplican el efecto de veneno cuando le alcanzan. Oh, vale. Inflige daño de arma al enemigo pocos segundos. Vale. Propulsión aérea se convierte en un ataque. Dispara sin munición en ángulo con tu revólver para propulsarte por el aire. Y esto es un nodo grande. Ajá. Embestida filo. Usa la velocidad de embestida para cargar un golpe relámpago con tu espada. Finaliza tu ataque de filo giratorio con un empujón. Las balas Tesla tienen oportunidad de aplicar efecto de estado conmoción al enemigo cuando alcanzan. Agira tu filo y crea un vórtice incandescente. Mejora de combo ligero. A ver, no entiendo este árbol de habilidad. O sea, tenéis aquí una ramificación. Desde el principio, podemos elegir tres caminos, ¿no? Combo ligero para abajo, por aquí salud y por aquí gemas. Y luego por aquí daño de arma y daño de filo. Daño de filo, otra vez. O sea, vais cambiando. O sea, es como vas subiendo las dos cosas a la vez. ¿No sería mejor hacer un lado del árbol orientado a habilidades de espada y otro lado del árbol orientado a habilidades de arma? De la pistola. Es lo que me parece a mí que sería más lógico, ¿no? En vez de mezclar todo. En plan, si yo no quiero subirme gema revólver, esto. No me quiero subir daño de. Sí, daño de arma. Para llegar al doble salto o a cosas de estas, tío. ¿Por qué me obligáis a hacerlo? Igual que aquí. En plan. No sé. A ver. Aquí entiendo por qué hay una elección de arma o tal, pero aquí hay otra elección de o arma o balas. Es súper confuso esto, tío. Súper rarísimo. No, no entiendo. Yo no lo habría diseñado así, sin duda, ¿eh? Ah, mira, tenemos una vista previa de habilidades. Ah, aquí la tenemos. Vale, es un dash hacia adelante. Bueno, aquí hay más cosas, ¿no? Se nos enciende el pelo. Qué subidón, chaval. Cómo mola. Tajo cargado. Y salto doble y dispara hacia abajo. Mola. Está guay, está guay, está guay. Vale, bueno. El combo. Vamos a mejorar el combo, ¿vale? Vale, esto nos indica a lo que tenemos acceso y esto nos indica a dónde podemos ir. Vale, perfecto. Lo dicho, no me mola cómo está diseñado, pero bueno. Opa, es lo que hay, tío. Los combos siempre están bien. Y yo sí uso. ¿La poción esta se regenera o qué? Ah, vale, aquí empezaba la demo. Era aquí, creo, ¿no? Me suena este chisme. Durandal. Saludos, Soldner. Otro panel de recompensas. Otro Durandal. Sí, soy un Durandal. Uno de los muchos robots que se encargan del mantenimiento de los paneles para los Soldner por todo Canaán. Esto es un panel de recompensas. Encontrarás muchas peticiones de fuentes que desean permanecer anónimas. Estas peticiones incluyen eliminar objetivos de interés. Sí. Sé lo que es un panel de recompensas.
Vuelve aquí una vez hayas completado un éxito de los requerimientos de un contrato. Así podrás recibir la recompensa anunciada. No es que busque dolores de cabeza, pero me vendría bien la chatarra. ¿En qué puedo ayudar? Vale, pues muéstrame los contratos. Tenemos dos. Mata 10 escudos y mata 5 minicaos. Oh, y me dan además puntos de habilidad. Vale, podemos aceptar todas. Perfecto. Las podemos gestionar aquí, ¿no? Esta es la principal. Podemos además darle follow a las opcionales. Está muy bien. Me gusta, me gusta. Este es matar 10 escudos mecánicos y este es matar 5 minicaos. No tengo ni idea de lo que es cada uno. Pero bueno, lo iremos sacando. Este es el mapa por ahora. Muy genérico. La verdad, la leyenda del mapa no tiene mucho. No, solo marca salas y salidas de las mismas. No marca plataformas ni nada. Bueno, vale. Podrían darle un poco más de profundidad a esto, pero bueno, está bien. Es un mapa estándar. Podemos bajar por aquí. Oh, vale, esto solo se abre desde abajo, parece. Es que el pixelar es brutal, tío. En todos los aspectos, la verdad. Oh. Oh, oh, oh. Ah, ojo, Nah, no llego ni de coña, ¿no? Ay, qué pena, por poquito, Oh, no puedo subir aquí. Puedes subir, pero a esa no. Vale. Aquí continúa un poco el tutorial, por lo que veo. Ah, bueno, y vamos a acabar aquí de todas, todas. ¡Perrete! ¡Uy, guau! ¿Qué dices? No, ¡hala, mira! Bueno. Un whisky. Ha sido completamente sin querer esto, Mola, mola, vale. Queremos llegar a perrete, corgi. Vale, atajo, bien. A ver, vamos a dejar que nos pegue. Vale, sí. Clásica animación de estos. Recuperar vida. Está bien. Ya, por ahora no hay manera de interactuar con estos chismes. Sí, estaría bien saber qué pasa si me quedo aquí, ¿no? Puedo volver a rodar si es necesario, ¿no? Ah, es un generador de carga. Hombre, hola. Con la poca gracia que hacen esos imbéciles de Comitium, me están agobiando por unos cuantos objetos perdidos en los últimos cargamentos. No soy idiota, sé cuánta chatarra valen esos artilugios del mercado Katarji. Pero como sigas mangando cosas, van a mandar a la maldita guardia aquí abajo y a detenernos a todos. Por última vez, no toques la mercancía. Buah, menudo desastre. Estás de morros, ¿eh? Aquí no tenemos imágenes, por lo que veo. ¿Tú quién eres? ¿Cómo has entrado aquí? Soy una soldier. Yo... Oh, más da. Ya no hay escapatoria. Un chalado ha hecho saltar la alarma y los mecánicos van a de cuello para todo el que tenga pulso. Yo no he sido. Estaba roto cuando llegué. Solo trato de ir a los niveles inferiores. Si tú lo dices, yo en lugar me quedaría aquí hasta que pase la alerta. Pero si hiciste salir de aquí, ese revólver, ¿puedo echarle un ojo? Vale, pero date prisa.
Ah, un clásico, ¿verdad? Ya no los hacen así. Ya está, toma. ¿Qué hiciste con el barril? ¿Está brillando? Ese chisme es un inversor cinético muy sofisticado. Mantén presionado este interruptor y electrificará las balas. Deshazte de sus interruptores, Tesla. Debería pegarle una buena descarga a todo lo que se mueve. Los deja secos mientras les arreglas con la espada. ¿De verdad vas a desprenderte de algo así como la nada, sin compromiso? Tal y como yo lo veo, o nos sacas de aquí a todos, a los dos, reventando todo, o... En fin, ya te lo cojo yo cuando la alerta pase. Si es que pasa. Eres un encanto. Gracias, supongo. Ni lo menciones, sobre todo a mi supervisor. Suponiendo que ese cabronazo siga vivo. Ah, mira, balas Tesla, habilidad principal. Las balas Tesla infligen un daño aturdidor, hacen daño con ciertos objetos y agotan indicadores de aturdimiento a los enemigos. Pero disparar ese interruptor Tesla para sobrecargarlo y a ver qué pasa. Un nodo principal en el poder de gemas, ¿vale? ¡Wow! Ah, estos son los escudos, ¿eh? Vale, bueno, ahora ya sabemos qué es la barra verde. La barra de aturdimiento. Claro, es que depende con el botón que la dispares, hace una cosa u otra. ¿Y esto? ¿De dónde han salido estos cristales? Un momento, ¿están emitiendo un sonido? Es casi como cantaran. Pues, no sé, parece que tendré que volver. Oh, y ahí hay otra cosa más. Vaya paliza. Oh, vale. Vale. O sea que activar este nodo. Ahora entiendo cómo puedes llegar aquí arriba. Activar este nodo me permite venir aquí. Y venir por aquí. O sea que hay maneras de avanzar por donde quieras. Bueno. Ok. Te da más libertad para explorar otras zonas. Vale. Pero sigue siendo confuso porque esto es balas Tesla. Aquí hay daño de arma y aquí hay daño de filo. O sea, es un poco como el cristalarium, este, el cristalarium del Final 13. Que te quieras o no, vas a tener que subir todo. No tengo problema siempre y cuando me deis puntos suficientes en el juego para llenar todo el árbol. Si me dais para llenar todo el árbol, ok. Pero si no me vais a dar puntos suficientes para llenar todo el árbol, me voy a enfadar. Porque yo quiero maximizar, por ejemplo, todo el ataque posible del arma. O el de la espada. El de la pistola. Vale, esto me lo han dado automáticamente. Bien, perfecto. Aumenta el arma en 6. Pues no quiero. Pues no quiero. Mira, por ejemplo, pues esto ya no lo tengo que subir. Pero claro, si quiero el combo ligero, puedo subir fácil llegando hasta aquí. O tengo que hacer todo este camino. Si quiero tener un combo early, por así decirlo, ¿no? Es injusto. Es bastante injusto, la verdad. Sí que quiero añadir cilindros a la pipa, la verdad, sí que quiero.
El cilindro. Es que lo de las balas venenosas me intriga bastante, lo buenas que pueden llegar a ser. El aturdimiento del filo y del arma en más 4. Oh, esto está bien. Ah, bueno, y la ranura de accesorios también, que la quiero, es verdad, es cierto. Y vamos a llegar aquí, sí. Ay. Qué rápido atacas tú. Las misiones. Los minicaps aún no los he visto. Vale. No hay daño por contacto, por lo que veo. Sí que noto. Por ahora noto el escenario. Me ha sentido un poquito de vacío. No sé por qué, tío. Oh, ahí hay premio. Un colirio. Otra coraje líquido durante 60 segundos. Resistencia más 5, daño de filo más 10 y daño de arma y aturdimiento. Y esto, daño de arma y aturdimiento más 15. Ajá. Consumibles bastante complejos para empezar el juego, la verdad. Un atajo, bastante grande el atajo. Ah, está el perro por aquí. Lo he oído. Ole, perrete. ¿Qué haces aquí, granjilla? ¿Hay más amigos tuyos por aquí? Estaré atenta por si los veo. Anda, corre y vuelve a casa, Evie. Cuando vuelva a Icala, me pasaré a ver a Finn, el cabecillo de los corgis. Qué bonito el perro. Parece que lo ha pintado otra persona. Tiene un estilo diferente al resto de. Sí, se le ve un estilo diferente al perro. Está bien, igualmente. Nueva misión. Corgis perdidos. ¿Se puede saber cómo han capado de cara a todos estos corgis? Pues nada, vale. Misión de animalitos. Sí, esto me hace daño. Vale. Era casi obvio, pero bueno. Por si acaso. Desde aquí no me hace nada. Tienen un pequeño raro diseño ahí que no les puedes llegar a ellos y ellos a ti no. Vale, no puedo rodar a través de eso sin que me pegue. Mierda. Ahí lo di sin querer. Vale. Aleación y aquí 78. Puedo. Mierda, no. Le quería dar a rodar y no rodé. Vale, sí que puedo. Y puedes farmear aquí infinita experiencia y recursos, tío. Supongo
Supongo que lo hace un poco rato. Más cristales cantarines. Uy, boy, aquí recuperas vida. Vida y energía toda la vez. Caray, ¿eh? Buah, este ataque tiene un rango brutal. La verdad, ¿eh? Un panel con una ranura y estas letras CLST. ¿Qué es la aleación esta que he conseguido? Que no... ¿No está aquí? Ah, vale, que no están todos los objetos. Vale, he hecho en falta una opción en el menú que diga todos los objetos. Vale, porque aquí hay un tipo de objetos, aquí hay otros y aquí hay otros. Vale, estos son consumibles, estos son accesorios. Y estos son objetos de misión, entiendo. Objetos importantes. Debería haber algo que los agruparan todos, yo creo. Pero bueno, debe ser que igual hay muchos. La edición experimental del pasado. La técnica para crearla se ha pedido para siempre. Ah, vale. Puede ser que con esto hicieran las armaduras. Primer accesorio. Salud máxima 10, resistencia 8. Vale, ya sabemos cómo se equipan. Aquí vemos cómo nos afecta. Salud, vida plana, ¿no? Y resistencia más 8. Resistencia debe ser pues la defensa. No se explica mucho más. ¿Lo tengo equipado? No. Ah. Ah, vale, perdón. Había que doble clic. Vale, vale. Eso es una... una cancelación de animación, ¿eh? Eso está guay. Eso en esos juegos suele venir muy bien. Cancelar la animación para pegar más rápido. Preparado de león. Parece que consumible. ¡Oh, no me dio! Uy, va, me voy a ir súper lejos. No me gusta que dé un pasito adelante cuando pega, pero... Porque me pasa esto, me caigo. Sería mover este cacharrito. Porque debajo hay una escalera. Ah, mira dónde estoy. Aquí. ¿Y qué supone que hay aquí? Parece que hay algo más.
Otro de piño, a ver. Oye, que esto no es un bareto. ¿Qué haces aquí? Por favor, no toques nada. Ni se me ocurriría. Solo estoy de paso. Pero ese bloqueo Tesla de ahí... Los mecánicos están causando estragos en el depósito de trenes. Y ahora vienen unos solderas montando gresca. No me pagan lo suficiente para esto. Al menos ten las manos quieticitas, ¿vale? Esta sala está llena de todo tipo de equipamiento delicado. Una carga, sí, esta. Ah, vale, así subieron los cosas esos, vale. ¿El panel de control? ¿Estás mal de la azotea? Igual es mejor que se tranquilices, ¿eh? Ahora los trenes están arriba, claro. Ya, algunos sonidos siguen sonando súper altos, la verdad, pero bueno. Parece que esto no tiene término medio. Vale, vamos a volver al panel de recompensas que estaba justo aquí al lado. Ahí está, chachi. Y luego ya puedo coger la ranura de accesorios. Bien. Bueno, para aturdir a esos bichos con el arma tela, ¿eh? Únicamente para bosses supongo que valdrá esto. Vale, a ver, parece que por aquí se puede hacer cosas. Y por aquí va. Ah, ahora, claro. Ahora puedes hacer wall jumping por aquí. Que son puntos de habilidad. Pues yo no le disparé al otro que vi ahí atrás, tío. Se me lo dejé, ¿eh? Ahí va la leche. ¿Y dónde estaba, tío? ¿Era aquí? Era aquí, ¿no? Sí, ves, es aquí. Ajá. Lego. Comunicados, no tiene pinta de que pueda por ahora, pero bueno. Vamos a seguir igualmente. Y ahora tengo 4 puntos, ahí es nada. Puedo subir esto. Y esto.
A ver, esto igual acaba estando bien. La bonificación de curación de objetos. Es como añadirle más. Si me sube la cantidad de. Que me cura el. El elixir ese chachito. Como mola, ¿no? El brillo que le dieron al cacharra este. Está muy chulo, tío. Yo estoy yendo por donde me parece, totalmente. Ah, mira, uy, me cago en la leche, los arácnidos estos, esto. Mini caos, muy bien. Y aquí hay otro. Anda. Otro atajo, parte 2. Uy, guau, no lo aturdí. Qué mala baba tienen estos bichos, madre mía. Ah, no le hice nada. Igual tengo que pirar, darle con la. Con el arma. Con la pipa normal, vaya. Uy, estoy bajando mucho, eh. Estoy bajando mucho. A matar, tío. No, voy a intentar curarme. No. Así de paso entrego el arma también. Bueno, perdón, el arma. La. Ahí está. ¿Hay más? No hay más por ahora. Bueno, está bien. Hemos completado todo. Me gusta. Satisfecho. Tenemos esto. Daño de filo y daño de arma, otra vez. Va a ser difícil llegar ahí, ¿eh? ¿Y aquí hay jefe o algo? Como mola, me mola mucho este. Ah, por aquí no se puede, no hay nada.
como si fuera un ambiente tóxico de calor por aquí. Va, pues no hay nada, vale. No llego, tío. Qué rabia. Me podré tirar por ahí arriba, realmente sí. Colante dorado, eso parece otro objeto. A ver. Esto era lo de antes, ¿no? Preparado de león. Suerte líquida. Es como lo de Harry Potter. Resistencia 5 y chataca tenida de orbes 10. Vale, pues para adentro. Me mola, me mola. No sé cómo voy a llegar allí, pero... ¡Oh! A ver. Callejón sin salida. No, no puede ser. Tiene que estar aquí. ¿Seguro? Mala suerte, chaval. Las criptas son un laberinto. Diablos, puede que esas expuestas ni siquiera hayan estado nunca aquí. ¡Mierda! El mapa que me dio debería estar debajo de esta habitación. ¿Mapa? Bueno, mentiría si dijera que no me has picado la curiosidad. ¿Con... ¿Lo has sentido? Uy. Uy, se ha hundido, tío. ¿Era como carbón esto? ¡Oy, guau! Indra. Mi señor, no es por desafiar esos conocimientos, pero... A la que hablaba es la de pelo azul. Es... Bueno, claro, por eso está exaltada. Es impensable que negociemos con estas criaturas. Prefieres que sigamos lanzándonos mutuamente a la yugular hasta que estemos... Esa lengua víbora... Basta. Se acabó el tiempo del debate. Mi decisión está tomada. Este es el rumbo que debemos tomar. Ah, este es Baltasar. ¿Mi señor? Indra, ¿por qué estudiamos el pasado? ¿Para encadenarnos a nuestros errores? ¿O para guiarnos a un futuro más luminoso? Enar tiene razón. ¿Cuántos hijos e hijas de Canaán más debemos sacrificar en esta guerra? Si mantenemos este rumbo, ¿qué dejaremos en el futuro? ¿Más sangre? ¿Hasta que no nos quede más que derramar? Deberíamos derramar solo su sangre. La liturgia es clara. Los Akayanos son una abominación. Durante generaciones han puesto peligro en nuestra ciudad con su traición. Nah, esta tiene pinta de jefe, ¿eh? De un boss. Se la ve muy, muy radicalista. Sus palabras son sabias, señor. Portan la sangre de los diablos que aniquilaron, ¿no es así? Y esta puede que también. Duda que la mácula de un enemigo pueda purificarse más a las palabras dulces. Siempre tan optimista. Y digo yo, ¿deberíamos confiar en ellos? ¿Podemos? Y, mi señor, si lo permite, ¿por qué ahora? El tiempo siempre es nuestro enemigo, Lady Elisa. El futuro avanza implacable hacia nosotros. Queremos o no, no podemos sentarnos de brazos cruzados y dejar que nos pase de largo. Así es, ese papel me corresponde a mí, Elisa. En este momento, una delegación akayana viene de camino. Hay que recibirla en las escaleras del Sanctum. ¿Ah, aquí? A ver, espera un momento. ¡Ah! Mira cómo la viva esa cobarda. Que vengan, mi señor. Si intentan cualquier perfidia, responderemos con purificación. Recemos porque ese celo resulte innecesario, Indra. Eso va por todos. Si va a haber derramamiento de sangre, que las primeras gotas no caigan en nuestras manos. El emisario akayano y yo nos reuniremos no como enemigos, sino como iguales. Un hombre con otro. Para que toda Meropis lo vea. Mi señor, ¿estamos seguros de esto? Si ocurriese algo... Hacemos lo que debemos ganar. Sea cual sea el precio, temo, por el futuro de Canaán, si no podemos trabajar juntos.
En todo caso, tomo nota de tu cautela. Me acompañarás en el estrado, pero mantén tu filo envainado. El resto de vosotros asumiréis el mando de la guardia. No me cabe duda de que la ceremonia despertará ansiedad en la ciudadanía. Recordad que sois vanguardia. Ese nombre sigue inspirando esperanza en nuestros corazones de la gente. Os pido estar a la altura de ese potencial. Nuestro futuro depende de ello. Sí, tienen pinta de jefes. Van con armaduras y armas, mientras que el otro va en plan con una chaquetita así normal, que igual es un jefe también, ¿eh? Pero bueno. La forma más rápida de ascender, eso seguro. Pero nunca había estado a esta profundidad de las criptas. ¿Esto sigue siendo las criptas? ¡Mierda, chaval! ¿Chaval? ¡Simón! Ah, estáis bien. ¿Aleteia? ¿Qué ha ocurrido? Parece que has encontrado un atajo. ¿Atajo? Pero si esto no parece ni las criptas ya. Grandes mentes, chaval. Estamos donde estemos, habría que ponerse en marcha. No tiene sentido perder aquí el tiempo. Ya, esto es muy grande. Vamos a bajar, porque creo que aquí hay un jefecito o algo, ¿eh? Me huele. Esto podría ser el área de un jefe perfectamente, vaya. El área mola mucho además, ¿eh? ¿Y esto qué es, un arma? Aquí hay armas, ¿eh? Esto no sé lo que es, pero esto es... parece una... Es una pala. Igual es una pala. Igual es una pala y me viene arriba. Si es una pala, bueno, aquí hubo gente ya. Vial de energía. Nice. Bueno, a ver. Este sitio mola, ¿eh? Madre mía, Aleteia. ¿Tienes idea de lo que es este lugar? No. Pero puedo decir que nunca había visto nada así. Este equipamiento... ¡Lo sabía! Sí, esto debe ser una bóveda. Antes del exilio acayano, cuando los demonios nos amenazaron con la extinción, los acayanos dominaban el poder del abismo en lugares como este. Por los dioses. Estar en una bóveda, ¿verdad? Toda esta tecnología prohibida, perdida durante siglos... Si esto es una bóveda, ¿dónde están los acayanos? ¿Los acayanos? ¿En una cúpula cerca de Ikala? Desde hace mucho en el exilio, espero. Pero, pese a todo, es como si faltara algo. Y este polvo debería ser más denso. Bah, hace demasiado tiempo que todo esto se ha oxidado y podrido. Si pudiéramos dar con algo de chispa, entonces tal vez, solo tal vez, podríamos averiguar cómo activaste ese vínculo. ¿Esto es lo que estabas buscando? No del todo, pero espera, ¿lo oyes? ¿Un leve zumbido? ¿Hay algo activo aquí abajo? Oye, espera. Maldito niño. Que tengo que disparar por aquí, ¿no? Igual aquí no, pero... Ajá. Me da un punto de habilidad directamente. Si queremos la embestida en filo, sí. Tendremos que conseguir esto. No viene mal subirnos un poquito de vida normalmente. Bueno, yo creo que como más o menos parte introductoria del juego, y así, yo creo que por aquí va a haber un jefe, pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Así dejamos un poquito con las ganas para el que quiera jugar el juego. Está muy guay, la verdad, por ahora está muy bien. Sí que al ritmo al que avanzamos por el árbol, creo que igual el juego se va a quedar un poquito corto, en mi opinión, ¿no? Porque ya tenemos dos accesorios de 4 también. Parece que se sube de nivel bastante rápido, ¿no? Pero bueno, a ver, igual estoy hablando yo así por hablar, ¿eh? Luego más adelante igual se avanza más lento. Pero bueno, está bien. Está bien, a mí no había leído esto también. Papita esquila, la manita. Con energía de un organismo vivo. ¡Oh, cómo mola! Ah, mira, aumenta las cargas del vial si se lo llevas a Bran en Irkala. Pues habrá que volver a hablar con el de antes.
Visualmente espectacular, la música muy bien. Eso sí, a veces la música se descontrola. Un nivel de volumen súper altísimo. Y que hay que mirar de regularlo. Sobre todo en sitios como Diálogos, que creo que no debería estar tan alta. En la intro, bueno, pues entiendo. Y eso, el tema de la fuente, pero bueno, es que esos son chorradillas ya de. O bien siempre ha sido así la fuente, o es una fuente que los desarrolladores pues meten ahí para traducciones, ¿no? Pero es que se ve mal. Se ve mal, se ve. Sé como, por ejemplo, donde pone PS130-135, como que está muy cerca de ese borde. A mí me triggerea bastante. Pero bueno, donde pone PS y nivel, pues ahí parece que está un poco mejor. Pero no sé. En fin. En sí, el juego está bien, la historia, pues puede estar interesante. Sí que me huele que, pues así, algunos jefes, por ejemplo, el caballero este de cromo, que supuestamente venció al traidor, me temo que aún va a volver y ya no va a ser tan bueno, que era un Akayano. El traidor, pues no sé qué pinta aquí, igual el traidor no era tan traidor. No sé, a ver. Parece que hay mucho radicalismo y muchas. ¿Cómo decirlo? ¿No? En la gente de aquí, de esta ciudad, como que hay mucho resquemor hacia esa gente, ¿no? Muchos prejuicios, ¿no? De cara a ese tipo de personas. Igual no son tan malos, ¿no? Ya veremos. Igual sí que lo son. Todos. Y lo del tema de las armaduras que puedan estar pedidas por ello, ¿no? Me mola. Porque igual molaría encontrarlas, restaurar el poder. O ponerme alguna, que no creo. Pero bueno, el personaje está muy bien diseñado como está, el de Leteia. Pues eso, queda guardadito todo y eso. Así está Gestalt, Steam and Cinder. Muchas gracias, guapiños, por haber visto el vídeo. Ya ha sido bastante largo, pero bueno, el juego lo merece porque tiene su historia. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.